Hola pequeño artista, soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy haremos Pokémon Squirtle. ¿Están listos? Empecemos. Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear, voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Muy bien pequeño artista, la idea es que tú sigas lo que yo voy haciendo. Voy a comenzar con los ojos. Voy a hacer dos óvalos. El primero va a ser más o menos grande en el centro del papel. Voy a dejar el espacio de un dedo y voy a hacer un óvalo un poco más pequeño que el primero. Después voy a hacer un círculo arriba del lado izquierdo. Es un círculo más o menos pequeño. Y del otro lado lo vamos a hacer arriba del lado derecho. Ahora voy a hacer un círculo alrededor que va a ser un poco más grande. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Así. Y vamos a hacer uno más. Ahora solamente sale de aquí arriba y baja. Vamos a hacer lo mismo aquí y esta vez va a salir de aquí arriba, baja. Y va a bajar también del otro lado. Y vamos a hacer una línea aquí abajo. Y una línea aquí abajo. Y subimos. Ahora voy a hacer las cejas. Y estas son dos curvas pequeñas así. Y del otro lado la curva va hacia la derecha. Ahora voy a hacer la cara. Y esta va a pasar muy cerca del ojo del lado izquierdo. Vamos hacia arriba. Y bajamos todo alrededor. Ahora voy a hacer aquí una curva. Y vamos a conectar hacia el otro lado. Así. La sonrisa es muy peculiar. Vamos a hacer primero una curva. Y una curva. Esta es más larga. Ahora voy a ir hacia arriba y bajamos. Hacia arriba y bajamos. La nariz son dos circulitos pequeños y ya está. Ahora, fíjate bien, voy a hacer aquí la pancita, voy a hacer una línea que baja. Y de este lado, justo aquí en esta esquina, vamos a hacer otra línea y esta no llega hasta abajo, ¿ok? Voy a hacer la parte de la conchita y voy a hacer una curva hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Ahora otra vez hacia la izquierda. Y una vez más hacia la derecha. Voy a repetir esta misma forma dejando un espacio y voy a seguir la misma curvatura así. Y aquí si no cierra lo puedes conectar. Y ahora voy a hacer de aquí, de esta esquina hacia abajo una curva. Y vamos a hacer 1, 2 y 3 triángulos. Y vamos a hacer uno más aquí, 4. Si te quedó como a mí que aquí no se ha conectado, lo puedes cerrar. Y así lo vamos a dejar. Ahora de este lado voy a hacer una manita más. Vamos a hacer una curva. Y igual que hice aquí voy a hacer triángulos. Esta vez voy a hacer 1, 2 y 3. Voy a repetir esta patita aquí atrás. Voy a empezar con una curva. Voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a hacer otra manita, vamos a hacer una línea pequeña, vamos a hacer otra y voy a hacer 1, 2 y 3 triángulos. Para la pancita, si aún te cabe aquí, vamos a hacer una línea que pasa por el centro y si se junta con tu mano está bien, solo tienes que pasar la línea por atrás, ¿ok? Y vamos a ponerle una línea que va aquí muy cerquita del cuello. Vamos a poner una en el centro y si tienes espacio la puedes pasar por atrás. El caparazón también tiene líneas, solamente va a llevar una y de esta línea hacia arriba dos. Ya solo nos falta la colita y para la colita vamos a empezar haciendo primero un círculo. Y adentro del círculo voy a hacer el espiral. Vamos a empezar de aquí un poco hacia arriba del centro y salimos. Y listo, terminamos este personaje que es uno de los más tiernos de Pokémon. Y ahora sí, viene mi parte favorita,
vamos a colorear. Muy bien, pequeño artista, ya terminamos. Aquí puedes ver los colores que yo utilicé. Puedes ver que en el ojo utilicé este marcador café, que es un poco más oscuro, y lo pasé varias veces en la parte de arriba, dejando este color más claro abajo para que le diera un poco más de brillo. Igual, este mismo tono de café lo utilicé aquí arriba solo una vez para que se hiciera más clarito. Del otro lado hice lo mismo, ya vieron cómo se ve como el ojo muy profundo, pero es solamente porque pasé el marcador café varias veces. Aquí también utilicé otro tono de azul en las patitas traseras para que parezca que tiene sombra y se ve un poco más atrás, ¿ok? Igual utilicé este color azul para darle un poco de sombra en su colita. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más lecciones como estas, fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima!